de papel de estraza. Es a veces que me siento como si fuera un barquito de papel, navegando entre torbellinos de ríos bravos y con cascada. Soy un barquito hecho con papel muy resistente. ¿Pero qué papel no termina por deshacerse en el agua? Siempre remando a contracorriente y recogiendo bolitas de papel de seda. De esas que se ahogan en tan solo un vaso de agua. Y claro, acaban en el río porque nadie les aguanta con sus penas, sus miserias y su debilidad siempre arrastrada. Pero el río sigue y los torbellinos son cada vez más fuertes. Y subo una bolita, y luego otra, y luego otra y otra más. Y mi barquito de papel de estraza resiste a flote. Pero ¿quién lleva la nave? ¿Quién rema en dirección contraria a la cascada? ¿Quién, al ver a las bolitas de seda casi deshechas ya, aguanta las embestidas del agua? Soy barquito de papel de estraza, sí, pero ya no tengo fuerza más que para flotar en aguas calmadas. No me pidáis o suba a mi barca, o acabaremos todos ahogados. Vosotras, bolitas de papel de seda, y yo, barquito de papel de estraza. Solo quiero arribar a puerto una temporada. Y enseguida que me seque, os salvo de nuevo de la cascada. Mientras tanto, no os acerquéis a vasos de agua, de esos en que os ahogáis, sin saber cuánta arena, barro y piedras llevo yo tragadas. Pilar González Navarro.